ladies and gentlemen, step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Danny Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeked, yo. Need to get girl with an extreme lead. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, come on, mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geeked, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club. Vale, pues esto estaría perfecto. Vale, por lo que veo por aquí, esto está retransmitiendo y todo eso, o sea que vamos bastante bien, al menos en la parte básica. Vale, perfecto. Pues ya estaría. Vale, vamos a jugar un poquito a los cassettes, porque, bueno, pues, básicamente quiero probar primero todo esto, ver que todo funciona. Así que vamos a hacer un directo. Esto lo subiré probablemente a otra cuenta que tengo. Así que si queréis seguirme, pues ya sabéis, tenéis por ahí lo de Master Dominion en YouTube. De momento esto, pues voy a probar. A ver qué tal me funciona. A ver si me gusta, me convence todas estas cosas. Vale, vamos a ir poniendo la cámara Gepetto. Cámara Gepetto. Vendría a ser esta. Esta es cámara Gepetto. En la que me muestra completamente despeinado, que es la buena. Vale, vamos a ir abriendo ya por aquí el juego. Porque esto deben de quedar como 2 segundines ya. Cerrando esto. Y ahí tenemos ya el juego, así que vamos al lío. Bueno, la idea, como digo, es testear un poquito todo el tema este, lo de Mixer, porque es la primera vez que lo utilizo, ¿vale? Así que voy a hacer un directo, vamos a probarlo, vemos que vaya todo ok y ya está. Que de momento parece que va todo bien. Vale, vamos a ello. Los Castle, para el que no lo conozca, ¿vale? Hice un vídeo ya de primeras impresiones del juego. Básicamente es un roguelike en el que tenemos que ir avanzando con un personaje que se mueve en un eje axis, ¿vale? O sea, X e Y. Al estilo de los antiguos juegos de la Neo Geo, etcétera. Y de los... ¿cómo se llamaban? El de los dinosaurios y todo eso. Hay unos cuantos, la verdad. Así que vamos a darle un poco a esto y a ver qué tal funciona. No tengo muchas almas, tengo solamente 58, con lo que no voy a poder desbloquear, creo, prácticamente nada. Ah, sí, mira, puedo aumentar un poco el crítico. Aumentar crítico o aumentar velocidad. Voy a meter la de velocidad más que el crítico, ¿vale? Porque es que luego después hay algunos bosses que, macho, me encanta huir de ellos, más que enfrentarlos. Y en la medida de lo posible, si podemos encontrar un arma que no sea melee... Llevo un arma melee. Bueno, nos ha tocado un hombre con el pelo verde. Vamos a ver qué tal. Vamos a subir. Lo estoy jugando con mando, ¿vale? Porque este juego ya sabéis que permite... ¡Oh, sí! Vara diamante. Vale, a pastar. Ya está. Puedo congelar. Me parece perfecto. Vale, vamos a cogernos por aquí todo lo que podamos. De la última vez que jugué a esta, he desbloqueado ya a Son Goku. No sé por qué aparece este que parece Son Goku. Bueno, a todos los que estaban aquí en la celdita, ¿vale? Tanto el tío este, que te da 2 cofrecitos. Que la verdad que nos ha dado un poco de ponzoña, pero bueno. Y luego después está también por aquí el alquimista. Este es el último que he conseguido. ¡Muy buenas, Strog! Strog 12, cámbiate ese nombre ahora mismo, tío. Que no eres tú, por favor. Strog XP.
Gracias por liberarme de la celda. Dice, soy el alquimista. Te puedo ofrecer una poción que acabo de refinar. Y nos da una poción, pero que el problema es que la poción es desconocida. ¿Y eso qué implica? Pues que en un momento dado me puedo comer una mierda bien gorda, pero bien de comérmela, porque a lo mejor pues me toca algo que tenga efectos negativos. Y eso pues no es agradable. El tema de utilizar armas... Señor, ¿por qué me están lanzando esto? Ah, vale, que tiene aquí bombas. Vale, pues a pasar, para que cojas otra bomba cuando quieras. Vale, esta ya no vale para nada. Bueno, básicamente el tema de utilizar armas a melee y no o sea, armas a distancia en lugar de armas a melee, no es otro nada más que el hecho de que evidentemente no me tengo que acercar tanto y no me expongo tanto, porque hay algunos bichos que joden mucho. Master, te faltan unas lucecillas LED por detrás. Sabes que no soy yo de fiestas de LED y cosas de esas. Eso te lo dejo a ti, que ya he visto que te has puesto el setup muy guapo con todo el tema de las luces. Pero ya sabes tú que yo luces pongo pocas. Luces las que tenga yo. Y depende del día. Vale, vamos a intentar cargarme a estos señores. Me han quitado un poco de daño gratuito, la verdad. Creo que es la primera vez que entro en una habitación de este tipo así, y no me está molando nada, la verdad. La habilidad que tiene este... Vale, sí, es la especie de teleport este. Venga, destrozamos el cañón y se acaban las tonterías. Vale, ahí vamos, perfecto. Joder, bastante larga la habitación esta. Lo del tema de lo de las luces es eso que sabes que yo... ¡Loco! Vale, pues voy como una puta cabra. No sé si esto lo que hace es que incrementa el daño, que me imagino que sí, que hará algo. Me imagino que sí. O por lo menos el movimiento desde luego me lo ha aumentado, ¿eh? De eso sí que estoy seguro. No puedo coger yo bombas, tío. Me parece un poco falso, ¿eh? Bueno, lo voy a reventar todo igualmente. Madre mía, va pero todo crazy el personaje. Lo que no sé si esto es temporal o va a estar así hasta el final de la partida. No, es temporal. ¡Qué lástima! Hubiera estado bien que hubiera durado hasta el final de la partida. Voy bastante jodido de vida, por cierto. Pero bueno, ¿qué? Venga. Ha sido bastante larga la habitación esa. Para lo que suelen ser habituales. Murciélago. ¡Murciégalo! ¿Qué dicen por allí por el sur? A ver. Venga, veamos un poco. Qué raro que no congele la varita. Molaría que congelara, que se quedaran ahí como témpano, ¿sabéis? Sería guapo. Más que esto, que simplemente voy lanzando aquí mis mierdas, varias. Me mola la banda sonora de este juego. Tengo que ir comprobando un poquito, bueno, pues todo eso de que funcionen bien el tema de los mensajes, tal. No me he dejado cambiarme el avatar, no entiendo por qué. Porque técnicamente sí que lo he cambiado, o sea, por lo menos lo he seleccionado para poner el mío. Pero bueno, he cambiado algunas cosillas simplemente de lo que es la configuración del canal, para que aparezca. ¿Por qué eres huevo todavía? ¿A qué te refieres? No te he entendido, tío, Jorge. No me he enterado. Para un día que voy a verte y no estás. Vamos que... Un día que por fin consigo escaparme. Vale. Ah, vale. Huevo es cuenta new. Vale. Pero yo veo tu avatar, ¿así? Pues a mí no me sale. A lo mejor seré yo conmigo mismo. Me sale. Cruzamos. Aquí al final habrá un cofrecito, ¿vale? Eso es lo habitual. En estas habitaciones así que tienen... O a lo mejor no, espérate. Que estoy viendo que hay enemigos. Si hay enemigos no es el mismo tipo de habitación que decía yo. No, esta es habitación normal. Vale, hemos podido parar el ataque de este señor porque si no viene a melee y la verdad que incordia muchísimo. Pero bastante incordia. Control F5, vale. No lo voy a probar ahora mismo porque de hecho he hecho el refresh sin caché, pero no sé. Este arma me gusta, porque me gusta la espada de samurai, pero le van a dar bastante por el hojaldre, ¿sabéis? A ver si puedo cogerme... A ver, ahí, vale. Le van a dar por el hojaldre, porque es que es a melee, tío. Y siempre que cojo un arma melee, al final la acabo cagando.
No sé cómo me las apaño, pero siempre me acaban reventando. Así que paso bastante. Vale, ahí está. Me dieron el otro día el Semblance, que es un plataforma que tengo ganas de subirlo al canal también. Tiene bastante buena pinta. Últimamente estoy con los plataformas y los roguelike un poco, como que no cago, pero bueno, ha tocado la época, sí, creo que vamos a hacer. Pero eso, tiene bastante buena pinta el jueguecillo. Que de slimes, ¿no? Vamos a intentar incordiar todo lo que podamos a los slimes. Tienen bastante vida. Pensaba yo que tenían algo menos. Lo bueno que tienen es que son bastante estúpidos en cuanto al ataque. O se quedan simplemente ahí atrás y los vas petando y punto. Sin más. A ver que viene el enfadado. Ya está. Ahí lo hemos parado. Perfecto. Ya está. Un enfadado menos. Y esto simplemente con el ataque así, en principio deberíamos de matarlo. Bueno, tenemos por aquí los cristalitos estos, que creo que no habéis visto todavía ninguno. Este, por ejemplo, pues es un rubí y me suma 10 de vida automático. Hay otros que, por ejemplo, te suman 2 de ataque y cosas por el estilo, que están muy bien, muy bien. Casi que prefiero que me den cristales a pociones. Porque lo de las pociones es que hay una aleatoriedad. Aleatoriedad. El tío. Que es muy random, básicamente. A tomar por culo. Y me tocan bastante los cojones. Mister mola un huevo. ¿Lo dices porque eres nuevo? Ay, perdona. Armadura. ¿Qué me das? Capa de la bruja errante. Más 10 de vida, más 13 de ataque, menos 12 de defensa, más 5 de velocidad y más 5 de crítico, ¿no? Parece esto. Pues me la voy a llevar, evidentemente. ¿Vale? Se nota la velocidad, ¿eh? Ojete, porque se nota la velocidad, pero un huevazo. La otra vez me lo pasé con armadura de la Traditional Edition. Crítico más 2%. Hubiera estado bien conseguir ese cristal, pero me da que me voy a comer una mierda porque por aquí casi seguro llegaremos ya a la habitación del jefe. Correcto. Vale, esta sí que me va a tocar contra el Rey Goblin. El combate contra el Rey Goblin es un poco mierda, ¿vale? Lo que pasa es que como llevamos mucha velocidad, pues creo que vamos a tener bastante suerte. ¡Rey de los Goblins! Vale, vámonos. Me da para darle un par de ataquitos y poco más. Uop. 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 Bueno, cuando quieras paras, ¿eh? Ahora, vale. En cuanto te llevas el primer golpe, se para, o sea que... Vale, le vamos a bajar bastante. Bastante, bastante, además. Y ya estaría. Bueno, qué combate, machos. El primero suele ser bastante fácil si te lo tomas bien. O sea, si lo enganchas que tengas bastante vida y cosas por el estilo. Un poco coger más manzanas, pues cómete unas pocas, tío, yo qué sé. Que tengas bastante vida, tengas velocidad y tengas... Bueno, básicamente que vayas equipado, cojones. Es que cualquier boss, si vas equipado, es fácil hacer más de historia. Es lógico. Vale, cofrezaco y vamos a la segunda pantalla. Solamente he visto que haya 5 pantallas, ¿vale? Yo he llegado hasta la cuarta. Comete por lo menos un par de manzanas más. Pasivo crítico más 2%. Efecto aleatorio. Arco de la avaricia, ¿esto qué hace? Bueno, aparte de que me va a dar. No he probado nunca con arco. Podríamos probar. Aunque me gusta mucho la varita, la verdad. Pero bueno, vamos a probar con arco. Nunca he probado con arco, así que probemos con arco. Y creo que no voy a poder llevar nada más. Sí, puedo llevar la poción. Pues ahora me llevo la poción. Vamos a ver qué tal vamos con la poti. Super poti. Segunda pantalla al bosque. Son como 6 o 7 pantallas que hay que avanzar. Y luego después hay un boss aleatorio. Que puede ser el slime, puede ser la araña. Hay unos cuantos. Vale, buena esa. Me da la vuelta porque sí. Genial. Lo bueno es que tienes que tener bastante rango. Esta mierda. A ver, reventad, por favor. Ahí. No me gusta cómo empieza esto. He empezado pillando demasiado daño. Uy, ese mob no lo conozco. Y me da que no me va a hacer mucha ilusión. No puedo coger más manzanas. Comete una, tío. Lo que sé. Un par. La manzana es buena, es sana. Vale, tiene 13 vidas. No tiene mucho tampoco.
Así que entre comillas no es excesivamente preocupante. A no ser que no le des, claro. Si no le das ninguno de los ataques, pues entonces empieza a ser un poco más preocupante, evidentemente. Es lo que tiene. A ver, muérete, buen señor. Nos vamos a ir ahí. Pues es la primera vez que me sale este mob y me van a salir tres seguidos. Genial. Ahora que tengo un rango del copón y medio, con este señor con el arco ahora mismo. Lo único que el knockback es mucho menos que el que tenemos, por ejemplo, con los ataques a melee. Con los ataques a melee, con las espadas, etcétera, etcétera, tiene un montonazo de knockback. O sea, que empujas al enemigo, vamos. Y en cambio con esto, pues, o lo matas o huyes. Pero con la velocidad que tengo, creo que puede ser una buena sinergia esta. Vale, un guarrete. Corre. ¡Oh! Madre mía, corro más que el guarro. El guarro zombie este. Lo único que tiene aguante pa ti, pa mí, pa todo el que venga, ¿no? Parece ser. Tu, tu, tu. Tururú, tururú, tu, tu, tu. Las putas arañas estas se te ponen en la espalda. Que por cierto, no he probado el ataque de la skill de este señor. Vaya puta mierda. Es como una especie de puñetazo, simplemente. Voy a dar ahí. Y ya estaría. Es como una especie de puñetazo, es un poco mierda. Es simplemente, pues, si lo ves que ya lo tienes encimado, como quien dice, al enemigo, pues le pegas un poco con eso y ya está. Cruza. Y de vez en cuando lanzo una especie como de flecha con una habilidad adicional. Pick Liches, sí, tío. Es un cerdo muertaco. Es un cerdo de esos que la carne, ya la chuletilla, está ya pasada. Está ya demasiado verduzca. De la que no apetece comerse. Venga, casi se mueren estos señores. Estaría bastante bien para mis pretensiones. Extraño el libro de hechizos. Ten cuidado cuando trates de activarlo. El libro prohibido, si mal no recuerdo. Voy a tomarme la poción, que sea lo que Dios quiera. Vale, 20% menos de vida durante 10 segundos. ¡Gracias! Vale, ya he parado. Voy a comerme todas las manzanas, tío, tomar por culo. Me dejo una nada más. Lo de las pociones, el problema que tiene es ese, que te puede tocar una poción de las que envenena, o una poción de las que te baja vida. Y hay algunas que son fuertes, y esas en concreto actúan durante un montonazo de tiempo. Y jode que no me da. Tenemos aquí un cristalito, esto me gusta mucho más. Dos de ataque adicionales, perfecto. Y tenemos ahí a un... Tenemos a un monstruo máquina, tragaperras, pero no me gusta mucho porque no suelen dar cosas excesivamente buenas, al menos las veces que lo he utilizado yo. Y no sé tampoco cuánto te cuesta. Vamos a mirarlo, a ver. A ver. 6 monedas. Es que estoy muy mal de monedas, tío. Venga, va, a ver qué me da. Voy a dar una puta manzana y me voy a cagar en su puta madre. Bueno, pollo, no está mal. Pues yo son 40 de vida lo que regenera. Así que se ha portado, dejémoslo en eso. Lo que pasa es que tampoco voy sobrado como para hacer demasiados. Joder, hermano. Joder, hermano, ¿te quieres parar? Joder. A ver, arañas de mierda, iros por ahí. Venga, a ver si se para. Ahí. Genial. Genial. Era lo que más me apetecía, quedarme encerrado. Bueno, venga. Vamos a ver si puedo matar ya a esta puta araña. Y dejan ya de incordiarme. Ahora me llevaré otra hostia el señor este. Menos mal que va mareado. Buena. Las he tirado todas por al lado. Le rozan las orejillas. Esos los odio mucho. Los bichos esos, la verdad. Porque además tienen un salto aleatorio que hay veces que va hacia adelante y de pronto pega el brinco y se te viene hacia atrás. Y claro, pues evidentemente pues me toca bastante las narices que un bicho que no preveo que me vaya a dar, de pronto, a la razón del por qué sí, me meta un viaje. Vale. ¿Te vas a parar o qué? Gracias. Venga, ya está. Cristalito. Bien. 10 más de vida. Rubí.
vamos a apartarnos de esto, que estás explotando, me apetece. ¿Qué requisitos necesita el juego? ¿Me correrá fluido con una 980 Ti y 16 GB de RAM? Jorge, te va a ir de putísima madre y lo sabes. Con una 980. Este juego no sé cuáles son los requisitos reales, pero ya te digo que no necesita mucho. Esto es todo gráfico de dibujo y tal. Y bueno, pues en líneas generales tiene toda la pinta de estar hecho con Unity. Y no creo que los requisitos que pida este juego sean excesivos. Así que no te preocupes, que te va a correr seguro. Ya te tengo que hacer la coña de lo de Joaquín, pero si a ti no te gustan las plataformas, Junio. Nah, pero sí. Este juego en líneas generales, la verdad que me gustó bastante la primera vez que lo vi. Lo único que te tienes que acostumbrar al tema este de que vaya en diagonal. ¡Oh, armadura! Por favor. A ver. Vale, perfecto. Ahora soy un ninja. No hay delay en la transmisión, es una pasada. Nada, nada de delay. Además que en YouTube normalmente suelo tener un delay de unos 30 segundos. Y en Twitch no sé cuánto era, pero también tenía un poquito de delay. Vale, hemos perdido simplemente un poco, creo, de velocidad. No, la velocidad se ha mantenido igual. Vale, me alegra. Vale, estos son un poco putas. Porque estos hacen como ese ataquito. Pero bueno, que a ver, que se puede esquivar, ¿sabéis? ¡Ah, coño! Que no puedo atravesar el césped ese. Bueno, ¿cuántos puntos de vida tiene este señor? A ver. ¡Aparta, bicho! Venga, ya está, perfecto. Apañado. No, la verdad que cara a lo que es el streaming y todo eso, está de putísima madre el tema este. Pues funciona muy bien. Vale, esa araña va dejando huevos, así que podéis imaginar que hay que matarla cuanto antes, porque si no va soltando huevicos que sueltan a las arañas, a las chiquitinas. Y a no ser que vayamos rompiéndolo, como es el caso. Lo que... Joder, tío, pero esa araña, ¿por qué me da? No lo entiendo. Vale, a ver si consigo matarla ya una puñetera vez. Vamos, señora, morase, por favor. Deje de poner huevos. Ya está, ahora. Apañado, deberíamos de echarnos un poco de carga de estas para el pecho. Vale, rompamos esto. Así que en líneas generales, hombre, la verdad que va muy fluido, va bien. No estoy teniendo problemas. Así que contento en ese sentido. Vale, que me queda esta arañita. Tiene que caer el cofre. Ahí. Vale, bueno, un poquito de alimento. Está bien. Llevamos 65 almas, no son muchas. Pero bueno, algo es. Bien, muérete. Muérete. Vamos a romper esto. De vez en cuando por aquí caen cositas. Vale, perfecto. No obstante, tengo la sensación de tener poco daño. Fijaos cómo son las cosas, ¿eh? La exigencia a lo que nos lleva. A ver. Vale, y ya está. Muertecico. Más muerto de lo que estaba. Voy a hacer las dos manzanas esas. Aquí tenemos un huequecillo más por si tenemos que recoger cosas. Goblins y un tendero. Llevo 29 monedas nada más. El primer intercambio te lo hace por 20. Así que no está mal. Por lo menos un intercambio por 20 monedas es bastante factible, la verdad. Vale, joder, eso me lo he comido yo por ponerme en línea. Vale. Mola mucho porque tenemos un montonazo de rango, la verdad. Y eso hace que sea muy divertido. Crítico, más 2%. Fuerza del viento, 5 más de ataque y pierdo 5 de defensa. Bueno, amuleto de resurrección. Es esta de puta madre, ¿vale? Porque así resucitamos. ¿Y esto qué hace? Es lo mismo, pero con 5 más de daño. Me interesa.
Vale, y a ver tú qué me das. Sí, señor, tengo algunos tesoros increíbles, pero no han sido fáciles de conseguir. Quizá puedan ser de ayuda, ahora o nunca. Solo tiene que elegir 20 monedas por cada pieza. Venga, vamos a coger... A ver qué nota. ¿Qué ha tirado? ¿Ha tirado algo? ¿What? Se ha quedado la pinta de monedas y no me ha tirado nada. Ah, vale, que le he dado a que no. Coño, vale. Sí, me lo quedo. Sabia decisión, aquí tiene su mercancía, no se aceptan reembolsos. Armadura de caballero antigua. Joder, qué guapo. Pierdo... ¡Ah! La putada es que pierdo... Pierdo 4 de ataque. Solamente gano 10 de vida. O sea, 10 de armadura. Es que 10 de armadura a partir de aquí puede estar muy bien, tío. Y pierdo 5 de velocidad. Uf, la velocidad es que me viene muy bien para algunos bosses, tío. Creo que me voy a quedar con esta mierda. Al final. Oh, qué rabia, tío. 10 de defensa que pierdo. Uf. Bueno, a evitar que me toquen y ya está. Necesitaremos hacernos con algo que nos dé un poco de... ¿Ves? Por ejemplo, con este tío viene muy bien la velocidad. ¡De pupi! Vamos a ello. Vamos a empezar utilizando los boomeranes. Vale, porque con eso le hemos metido ahí un poquito de daño. Bastante rico nudo. Vale. Ahí no me tenía que haber quedado dándole golpes. Por si teníais duda. Podría utilizar esta mierda. Ahí. ¡Ah! Me ha convertido en rana. ¿Por qué? A ver. Mete esto. Ya viene. Joder, pero ¿por qué hace ese cambio de dirección ahora? ¿Tan gratuito? Vale, me voy a morir al final y me va a joder. Este señor no se cae, ¿verdad? Normalmente suele ir en una única dirección, pero ha hecho un cambio ahí de dirección bastante, bastante guarro. No es por nada. Vale, bueno, hemos sacado historias. Dentro de lo malo, no ha sido lo peor. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué me ofreces? Uf, menos 8 de daño, tío, paso. Pero paso muy de pasar, además. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Sí, señor, soy un villano. Se suma más 20% al crítico si la vida baja del 25%. Vale. No es necesario sacrificar nada, sino que simplemente se va a activar en el caso de que sea necesario. Está. Llevas la armadura de Redder de las Tortugas Ninja. Sí, tío, voy de ninjaco. Ahí a tope. Mola, la verdad, la armadura esa. Vale. 12 y cuarto, vamos bien. Vale, perfecto. Con el ataque de distancia aquí la verdad que vamos a ir bastante bien. Las dos veces que he llegado hasta aquí me he tenido que enfrentar al mismo boss, ¿vale? A un tiburón, que es un tiburón topo. Y es bastante molesto, la verdad, ese señor. Así que vamos a ver qué tal se porta hoy. A ver si no nos toca el mismo. Joder, tío, qué falso me resulta cuando estoy pegado a él y él sí me da y yo no le doy. Que me den esas piedras, tío. Me llama bastante la atención. Cuando le acabo de pegar un golpe que supuestamente le tiene que stunear, que me golpee él, me sienta como una patada en los cojones, pero muy de sentarme mal. ¿Veis? Esa, por ejemplo. Gratuito. Golpes gratuitos. Venga, a ver. Muérete. Joder. Qué rabia, tío. A ver, cógete esto. Esto lleva un boomerang. Así que vamos a intentar cargárnoslo cuanto antes. Pues nada, que me ha dejado uno de vida. Gracias. Vale, muérete. Me acaba de pegar una paliza. Pero una paliza que me ha quitado 100 de vida al solo. Genial. Venga, vamos a intentar pillarlo así cerca. Y lo metemos en un stun lock de esos bastante generosos. A ver si podemos. Porque luego después de pronto se te recuperan, tío. Y te revientan. Vale, este señor es un poco molesto. Pero pudiendo atacar la distancia, lo único que tenemos que tener cuidado es con una piedra que suelta de vez en cuando. Pero veo si puedo pillar algo de vida. Bien, buena esa.
Quiero que venga solamente uno. Ahí, ahí. Vale. ¿Veis? Esa piedra es con la que tenemos que tener cuidado. Porque a este no lo metes en Stunlock, ¿vale? Este tío te aguanta lo que le eches. ¡Que me ha dado la puta piedra esa si estaba a 20 metros! ¡Hijo de puta! Ni área expansiva ni pollas en vinagre. Más uno, más cinco. Ya está, amigo. Dale. Ahora metemos daño de quemadura. Bueno, eso sí se activa, si no, no. Hasta luego. Transmisión para adolescentes, sí, por supuesto. Lo he puesto como transmisión para adolescentes, no para mayores de edad, porque en España, pues, yo qué sé, existe Sálvame y estarán poniéndolo ahora mismo en la televisión. Así que entiendo que tiene que haber un baremo diferente. Ataque más 2, ¿vale? La sangre fresca es siempre bienvenida. Los enemigos con más del 80% de vida sufrirán el doble de daño. Me parece perfecto. Me parece muy rico eso. Joder, tengo aquí un montonazo de armas, pero realmente es que me voy a ir con esta. Simplemente porque lo veáis, esto tiene como una habilidad especial que lanza el muro este, que está muy bien. Y esta tiene como el lanzallamas, únicamente, ¿vale? Es la diferencia de una y otra. Y esta creo que simplemente lanzaba lo del... Pues no sé qué es lo que hay. Entre todos juntos, para que no vamos a engañar. Vale, vamos por arriba. Lo del muro está bastante bien para según qué bosses, pero no lo vamos a utilizar ahora de momento. Vamos a intentar quemar a este señor. Que no utilices tu arma, hombre. Que ya quemo yo. Está angustioso. Vale, esqueletos. Los esqueletos son bastante fáciles de matar. Así que me parece muy bien que me pongan cuantos más esqueletos, mejor. Cuantos menos cíclopes de estos nos pongan, yo más feliz. ¿Vale? Porque los cíclopes son un puto coñazo. Tienen un montonazo de vida. Vale, estos son los Mole Shark. Que me alegro que solamente haya venido uno. El boss final es un Mole Shark de estos. ¿Vale? Pero en plan gigante. O sea, en plan más grande que la puta cabeza de Doraemon. Mientras que se mete ahí abajo no le puedo hacer nada, ¿vale? Hay que hacer que salga. Y cada vez va como un poquito más rápido. Ahí, muertecico, que es como está mejor. Bueno, pues el... Vamos a ver qué tal con el Mole Shark, pero... Es bastante molesto. Una cosa que no me gusta y que lo llevo observando es el tema de que arriba, si os fijáis, hay como unas estalactitas, ¿vale? Las estalactitas se mueven conforme yo voy más hacia arriba o más hacia abajo, ¿vale? Y eso me da una sensación de que en cualquier momento se me fuera a caer el techo encima, que no me gusta, la verdad. Me parece que es un efecto que han intentado darlo para dar la sensación como de profundidad y creo que no ha quedado del todo bien. Vale, ahora liberamos a este señor, vamos a ver si conseguimos alguna monedita más. Con 43 monedas, este es un herrero, ¿vale? A lo mejor tenemos suerte y nos puede dar alguna armadura que esté mejor que lo que llevamos ahora mismo. Tú no huyas, hijo de puta, que me tienes que dar cosas. ¡Ey, valiente! Soy un chatarrero de armas. Recojo armas de los cuerpos que me encuentro y los vendo. Armas. Armas. Quiero... Por 30 monedas, no. Es que arma la que tengo me gusta. Quiero armadura. Tal vez cuando nos volvamos a ver. A lo mejor no. Te vuelvo a ver en la puta vida, pero ok. ¿Veis? Estos son los que no quiero. Estos son fáciles porque son de ataque a distancia. Tengo una manzana ahí abajo, por cierto, voy a recogerla a la botella. Porque cuanto más llevemos de alimento, mejor. Por ahí. Ahí estamos. Toma, hostia. Afortunadamente eso no te quita vida, ¿vale? Porque como no es previsible, sino que simplemente cae el cofre, pues ya está. Arma la que tengo aquí, desde luego. Puedo meter ahí con... ¿Te imaginas? Llego ahí al tiburón y le hago así en toda la frente. ¡Pah! Con el pene. Digo, para que la próxima vez vengas a esta playa a intentar joderme. ¡Oh! Mal momento. Vale, buena esa. ¡Te querés morir! Pinche puto. Vale, poción. Poción con efecto desconocido. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, haremos lo que podamos. Venga, vamos a darle a este. Ahí estamos. Buena esa. Y el problema es que vienen de los dos. O sea, viene el pesado y el primo. Joder, tío, pero esa piedra no me puede dar en la puta vida. A mí no me jodas.
Venga, ya está. Otra poción. Qué poco me gustan las pociones. No ha salido la salamandra esta vez. Hay una que es como una especie de salamandra que electrocuta. Ah, sí, mírala, ahí está al fondo. Ya me está empezando a resultar extraño porque es bastante típico este mob aquí. Los murais. Salamander. Y te deja como este efecto que vas a los Silver Surfer. Silver Surfer. Madre mía, las buenas pronunciaciones. Dios mío, que se note dónde soy. Que vengan a Mixer y digan, ha llegado un español a la... Que sepan el lugar de procedencia. Simplemente viéndome pronunciar, por favor. Me piro. Ya está, o sea, que se mueran. Interesante. Vale, cofrecito. Ha llegado el cateto. Vale, a ver, tenemos por aquí este amuleto que no me deja llevarlo porque llevo un huevo de cosas, así que échate la poción esta, menos uno de defensa, gracias. Y ya la otra ya no sé si tomármela directamente, porque después de este regalo tan maravilloso que me acaba de hacer el juego, pues ya no sé si quiero... No sé si me apetece. Vale, a ver si hubiera habitación aquí. Nah. Habitación de estas, normalica. Toma, hostia, me acabo de llevar, gracias. Menos mal que me han tirado un pollo. El rico pollo de la Belén Esteban. ¡Que te comas el pollo! Pues ahí estoy yo. Venga, vamos a ver. Por aquí. Ven aquí. Toma. Ha salido en dirección contraria. ¿Por qué? Porque puede. Y ya está. Y se ha pegado la carrera de su vida. Venga, vamos. Que mueras. Premo. Vale. Tengo por aquí otro de los normalitos. Están pegando unas palizas, por cierto. O sea, se nota muchísimo que me han bajado lo del tema de lo de la defensa. Pero se nota muy de notarse. Venga, vamos a ello. Ahí estamos. Pilla por aquí. Un poco del manzanaque. Que vamos a lo rollo Blancanieves. Me hace gracia porque la manzana te pone tranquilo, no está envenenada. O sea, ya es como aviso. Como especie de coña interna que tiene el juego con el tema de que prácticamente aquí todo te putea de alguna manera. Vale, viene el enfadado también. Vamos a intentar encargarnos lo primero de este. Ahí, ahí, ahí. Buena esa. Viene este raico que se ha quedado solo. Venga, dos más de crítico, está bastante bien. Toma, hostia. En toda la frente, gracias. Vale, ok. Podríamos intentar subirnos al máximo ya la vida, ya que estamos. Y voy a ir por la sala esta de aquí en la derecha, porque a lo mejor encontramos alguna... No son salas secretas, porque esto evidentemente no está oculto, ¿vale? Pero sí que... Sí que puede que haya algo interesante como esto. Martillo con el poder del trueno. Invoca relámpagos alrededor de su usuario ocasionalmente. Venga, no. Ataque más dos. Venga, sí. ¿Y tú qué haces? Dispara montones de balas mágicas. Un solo uso. Venga, no. Y vamos a echarle al monstruo de la moneda este. 8 monedas. Hijo de puta, ha subido. ¿Por qué? 8 monedas. A ver qué me das. ¡Bomba! No, me ha dado dos dagas. Pues aparece un icono de una bomba. Es un poco falso eso, ¿no? No sé. ¿Qué digo yo? Vale, vamos a ir para abajo. Porque nos vamos a encontrar ya con el boss. Vale, así que todo lo que pueda llevar recargado de vida, mejor. No, pues no es el boss. Toma, déjame mal. Jodiputa. Pensaba yo que ya tocaba el boss. Y podía haber sido. A ver. Jodiputa, ya ves, tío. Es que me la he metido, pero viéndola. Ahí hay un gusano. Hijo de puta. Gusano, gusano, gusanijo de puta. Ahí está. Vale, porque ese gusanito aparece por ahí por donde le da la gana. Es un poco como el... Como Pim, creo que se llamaba. En The Binding of Isaac. Toma, hostia. Que me acabo de llevar. Tope de gratuita. ¡Te mueras! ¡Bicho pincho! Vale, vienen los dos. Toma ya. Buena esa. Y a esto no le metes tampoco stun, ¿eh?
¡Vamos, Silver! A ver, falta esto por aquí. Debería hacerle más daño a este bicho, ¿no? Por aquello de que yo llevo fuego y él lleva agua, no sé. Por aquello de los Pokémon, lo que nos ha enseñado durante todo este tiempo. Tanto Charmander, tanta mierda. Y luego resulta que este señor no le afecta una puta mierda lo que le estoy haciendo. A ver. Escudo, escudo. A tomar por culo las enseñanzas. ¿Qué permite estaba eso? Lo que más me gusta de esto es que le metes el daño de quemadura, tío. Eso está muy divertido. Porque así se está haciendo pupita durante todo el rato, sin problema. Vale, cógete esto. Escudo, escudo. Y vamos a ver. En algún lado tiene que estar de molestar. Bueno, lo del espantapájaro es una puta mierda, pero bien gorda. El espantapájaro básicamente lo pones y supuestamente le ataca a él. Hay algo soñado dentro de este cristal. Ah, esto sí está muy bueno, tío. Está muy bueno, madre mía. A ver. El oro atrae a las almas. O sea, por cada... ¡Oh, qué buena, tío! Por cada pieza de oro que recojo, me dan una de alma adicional. Eso mola. ¿En qué estarás pensando? Yo y mis cosas, tío. El colgante perdido este... Vamos a utilizarlo aquí. Hay que derrotar al fantasma que lleva dentro, ¿vale? Y con eso nos dan una recompensa. Así que vamos a darle como una soberana paliza. Ahí está. Nos ha dado... algo. Los cofres de plata siempre tendrán... ¡Oh! La capa del fantasma, por favor. Más 5, más 1, más 7, más 10 y menos 10 de cooldown. ¡Venga! ¡Vámonos! Ahora soy uno de estos que van con Koopa, ¿no? Míralo, tío. Buenísima. Soy el puto fantasma de la ópera. Perfecto. Ahora sí. ¡Hostia! Este no sé qué hace, ¿vale? Es la primera vez que lo veo. Lleva el bastón. Es el tiburón. Qué gracioso. Vale, pues te vas a comer el colgante misterioso. Así para empezar. Que le he quitado una mierda. No sé si os habéis dado cuenta. Vale, se queda mirando en una dirección. ¡Soy más poderoso! Vale. Pues quiero quitarme ahora. Ya que soy más poderoso. Venga ya, tío, pero ¿desde dónde coño me puede atacar este señor? Quítate. Uf, madre mía, qué cerquita estaba eso. Venga, vamos a cargarnos a todos estos. A lo tonto todavía no le he hecho nada a este señor, ¿eh? No sé si habéis sido conscientes, pero no he empezado todavía a atacarle, prácticamente. Vale, caen más bichos, caen cosas del cielo. Quiero correr y quiero quitarme. Creo que los bosses se matan a base de atacarles, ¿vale? O sea, no sé. No me hagáis mucho caso, pero creo que funcionaba así esto. Vale, si no me pongo en línea con él, a lo mejor no me tupe el hocico, como me acaba de hacer. Venga, a ver, quítate. Ahí. Vale, no te pongas en línea con él. Repetimos. Y así a lo mejor no te tupe el hocico. Repetición de la jugada. Uy, se ha caído al suelo. Vamos a pegarle una soberana paliza. ¡Magician! Me han dado un logrete. ¿Te quieres morir, hijo de puta? Muérete, ya está. ¡Uf! ¡Qué fácil! Nuevos tesoros aparecen. Vale. Bueno, van a dar... Leader of the Fools. Líder de los locos. Me han dado un logrete. Vamos a romper todo lo que hay por aquí, por supuesto. O sea, porque seguro que algo pillamos, ¿vale? Aunque sea sífilis, pero seguro que pillamos algo. Aparte de lo que nos hace el cofre, que ahora lo veremos. Pero por aquí, aunque sea algo... Hay veces que no te dan nada, ¿vale? Pero... Esto con un arma a melee hubiera penado como... Vamos, o sea, que no me lo hubiera pasado directamente. Con lo propenso que soy yo a llevarme golpes y dármelos todos en la cabeza para quedarme más subnormal. Pues, mire tú. Imposible. Vale, el boss ya ha muerto. Ya podían quitar la canción ultraélica, es la verdad. Un enorme y misterioso cofre. Madre mía, menos mal que han añadido la palabra cofre. Dagas de acero estrella. ¿Qué hace esto? No me la voy a llevar, ¿vale? Pero me apetece ver el ataque powerful. Ah, se pone como un escudito. Eso mola. Vale, pero me voy a llevar esta porque tupe como su puta madre. Son 8 menos de daño lo que hace el otro, ¿sabes? O sea, no me apetece nada ponerme esa puta mierda. Vale, sigamos. Dungeon del cráneo. Porque ¿para qué traducir Dungeon y poner mazmorra del cráneo? Es tontería, ¿verdad? Desarrolladores.
pagaban por palabras la traducción y dijeron, bueno, quítate un guión que la gente ya sabe lo que es. Y ya está. Sin problema. Ataque más dos. Madre mía. Esto powerful tengo que ir ya, ¿no? A lo mejor no tanto, pero bueno, yo qué sé. A ver, yo me noto fuerte, ¿no? Pero porque por las mañanas desayuno bien. Al margen de eso, el personaje va bastante de tupir, ¿no? Estos son un coñazo. Bueno, este señor acaba de pasar primero por el hielo y después por el fuego. O sea, le acabo de hacer una sauna gratuita. Que ríete tú de los paños de distintos tipos. O sea, vamos. Quiero que os muráis todos. Arqueros de mierda. Todos. Y tenemos un continúe, por cierto. Que no se nos olvide. El boss que había aquí, si me toca el mismo, es un hijo de la grandísima puta, pero muy de ser hijo de puta. Porque te lanza como una especie de guadaña. Y no soy capaz de esquivarlas todavía. A día de hoy no he sido capaz. Bueno, os habéis metido vosotros solos en vuestra trampa. Habéis entrado otra vez en los baños de frío y calor. Así que me coméis el rabo mogollón. Lanza forjada en acero maligno. Carga demoníaca. ¡Dios santo! Qué lástima que no me guste nada las armas a melee. Uy, con esto tengo aquí una supercarga. Bueno, en por culo. No me interesa, o sea, es que no quiero armas a melee. Pueden ser muy espectaculares y todo lo que tú quieras, pero no quiero. Aquí hay un bicho que si le damos pasta nos deja pasar. Me quedaría con 68 monedas. La armadura y el arma que tengo me gustan, pero a lo mejor podemos conseguir algún cristalico. No sé. Es que 20 monedas me parece una pasta, tío. No me apetece pagarle. Puto estafador de mierda. Como te pillen ahora con todo el tema que hay con lo de las fronteras, te vas a cagar. Vale, esa me ha dado. Vale, a estos hay que romperles el escudo primero. Así que puede que no resulte muy agradable. Venga, vamos ahí, vamos, vamos. Todo bien, quemaicos. Pues está guapa la habilidad, lo he hecho ya de paso. Vamos a quitarnos un poco del camino de este señor. Viene como muy enfadado. Vale. Bueno, pues ya los activamos a todos, ¿qué os parece? Vamos lo primero por este. Porque me apetece matarle el cerdo, ¿vale? Que me queda uno de vida. Como me la juego. Como me la juego. Madre mía, madre mía. El puto control de las habilidades que tengo, ¿eh? ¿Cómo he controlado para quedarme a uno de vida? Pues no me han puto reventado de milagro. Tengo pollo. Mientras haya pollo, hay alegría. Venga. Muérete. Ahora miramos a ver qué nos da este señor. ¡Joder! Vaya ataque, me he comido. Más tonto. Vamos a meter aquí esto en el Stunlock. Estás que lo rompes, tío, desde luego, tío. Oye, pues ahí en plan a saco. No, quería terminar rápido con la habitación esta porque he visto esqueletos, pero claro, no me he acordado que aquí empiezan a salir ya los otros. Dos más de ataque. Poción con efecto desconocido. Restaura 80 puntos. Bueno, bastante buena, tío, bastante buena. Con las mismas coge y te quita 80 de, el 80% de vida, ¿sabes? Y te revienta. Voy con poquísima vida. Aquí normalmente se suele llegar con unos 300 o cosas así. Venga, tío, Jorge, nos vemos, campeón. Muchas gracias por pasarte. Espero que te esté molando lo del tema de lo de Mixer. Y ya hablaremos, a ver. A ver qué se hace. Y te moriste, puto. Vale, vamos a pillar el cofresete. ¿Veis? Estas guadañas son las que lleva el otro hijo de la grandísima puta. Y duelen que no veas. A ver, sí señor, tengo algunos tesoros increíbles, pero no han sido fáciles de conseguir. Quizá puedan ser de ayuda ahora o nunca, por 20. Venga, a ver qué me das. Dame un cristal. ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? Muestra al mercader Trasgo y te hará un descuento, 20% menos. Por 24 monedas, venga. Sí, me lo quedo, a ver qué me dan. Una puta manzana por 24 monedas, tío. Venga, a ver. Vale, critico 2% más. No tengo dinero. Mierda. Cada vez te va cobrando más. Y evidentemente, pues eso costaba un riñonaco. Y parte del otro.
¿vale? Vale, estos son de los normalicos. Ese no era tan normalico. Pero le vamos a meter aquí la del fuego y ya está. Dos más de ataque. Bueno, tengo un huevazo de daño ahora mismo, no me jodas. Tengo que partir la pana. Expresión utilizada. A ver, murcielaguito, por favor. Muérete. Bien, ¿qué me ata? Uno mata de defensa, vale. Vale. Comete eso. Bien, hemos roto el escudo, perfecto. Pues ya estaría. A partir de aquí, todo sonrisas y colgolio. Muchas pociones, tío, demasiadas pociones. No sé qué hacer con... Estás maldito. Vale, ¿y estar maldito qué quiere decir? Me persigue algo. Vale, ya se ha ido la maldición. Vale. Dos de defensa. Joder, tío. Qué rabia me da lo del tema este, lo de las pociones. Porque luego después de pronto, por lo que sea, Te empiezan a tocar pociones malas y se te va la mierda la partida, pero muy rápido. Así que, ojete, vamos a coger aquí todo lo que podemos de manzanas. A ver si le podemos dar al murciélago que no se lance. Buena. Y la verdad que no llevo mucha vida ni siquiera para el boss este. Me da bastante miedo este boss. Está dicho ya de paso. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre con él. Toma, otro coco. Me ha caído en toda la boca. Vale, el cristal sí me puede venir bien con este señor. Si me toca el mismo, que no lo sé. A lo mejor me toca otro boss y me cruje. A ver. Que esto no es algo que sea una ciencia cierta. Vale, ese me ha dado. Vale. Me lleva dos golpes de este señor y no me tenía que haber llevado ninguno, creo yo. Lánzate. Ahí. Métele ahí. Y ya estaría. Perfecto. Llevamos aparte cuatro muslazos de pollo. Que esto es la verdad que no deberían de dar la vida. O sea que en principio, bueno, no deberíamos de ir excesivamente mal. Vamos a ver si tenemos suerte. Toma ahí. Toma ahí, Manuel, la que te has llevado. Venga, ya terminamos de rematar. Arqueritos. Realmente el que me preocupaba aquí era el arquero, porque esto es una melee y los a melee. Es que directamente los propios enemigos, cuando te toca un enemigo que va a melee, es que ya sabes que lo vas a tupir. O sea, que no vas a tener problemas ninguno, pero en ninguna índole para reventarlo. O sea que yo que sé. En general está muy broken el tema ese. ¿Qué coño es esto, tío? ¿La espada de alien o qué? No puedo llevar de esto. Pues tira el boomerang, tío. No voy a utilizar. Prefiero llevarme los plátanos, sinceramente. ¡Ah, mosquete! No, no me gustan los mosquetes. Tienen mucho menos rango. Te tienes que acercar mucho al enemigo. Aunque esa habilidad mola un huevo. Todo se ha hecho ya de paso. ¿Cuánto da más? Da 5 más de ataque. Puedo probar, no sé. Esto puede ser que me arrepienta. Pero muy de arrepentirme, pero bueno. A ver, buen señor. No voy a tener pasta para ti, creo yo. Voy a intentarlo, pero creo que no voy a tener pasta. A ver. Por 16 monedas, pues sí, sí tengo pasta, venga. ¿Qué me das? Estas boticas tienen buena pinta. A ver. Dagas encantadas con el poder de hielo. Vale. Y eso es pasivo, ¿no? No tengo pasta. Bueno. Está bien igualmente. Vamos a ver. Pues no veo yo poder del hielo por ninguna parte. Esto se ha hecho ya de paso.
Bueno, lo que tiene esto es que ahora mismo tupe que no veas. O sea, con tres putos ataques, revienta a Dios y a su madre. Lo único que me tengo que acercar mucho. Y eso si me toca el otro boss, no me va a gustar. Pero bueno, lo podemos intentar, ¿vale? A ver qué ocurre. Y si no, bueno, pues habremos llegado hasta aquí. Tampoco pasa nada. Y ahí, vale. Uf, madre mía, cómo pega eso, ¿no? Esa habilidad puede molar para utilizarla con el boss, la verdad. Puede estar bastante divertida. ¡Ay! Los dragones estos no han salido hasta ahora. Y son francamente molestos. Porque hacen el ataque ese. Y quita mucho. Y en habitaciones de estas que tiene espacio, pues pasa esto. Menos mal que no tiene mucha vida, pero aún así me acaba de dejar jodidísimo. Pero muy de dejarme jodido. Crítico más 2%, vale. Crítico también llevamos ya un huevo, tío. O sea, salen. De hecho, fijaos, acaban de salir tres críticos seguidos. O sea, muy bien. Muy divertido eso. Vale. Hombre, la verdad que poder matarlos así de tres disparos está bastante bien. Este, por ejemplo, necesita cuatro, pero bueno, es normal. Es como un enemigo más powerful, por decirlo de alguna forma. Aún así tengo un poquito de margen para poder separarme, o sea que tampoco está mal. Joder, los dragones. Estos sí que los odio, pero muy de odiarlos. Dos ataques y nos vamos. A ver si se para. Dos ataques. Ataca un poquito antes de lo que yo lo esperaba, la verdad. La puta ruleta. Muérete. Me van a reventar antes de llegar, tío. Y me va a joder bastante. Es que te da sío también, tío. Esto sí que me cabrea. Venga, muérete, anda. Todo el pollo que estoy teniendo que utilizar, tío. Qué rabia me da eso. Es que hay algunos enemigos que son un poco injustos en ese sentido, porque tampoco le puedes meter stun lock, con lo que te van a dar sí o también. Bueno, me han dado bastantes cositas, no está mal. No está mal, la verdad. Vale. ¿El pollo? Que se queda el pollo, tío. Esto es el pollo, por Dios. Vale, a ver si nos toca ya el boss. Y no, más tiendas. Pues yo ya no tengo mucha pasta, la verdad. Voy bastante jodido como para hacer nada más, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, sí señor, tengo algunos tesoros increíbles. Madre mía, todos igual. A ver, ¿qué me das? Espada carnicera, paso. Paso muy de pasar, además. Bueno, este intercambio no me ha salido muy rentable. Vamos a darle un poco al este. Y otra poción. No me fío, tío. Es que las pociones sí que te pueden joder fácilmente una run en cuestión de segundos. Vamos a llevar el cristal este ya. Boss y... Vale, nos toca otra vez el señor este. Bienvenido al infierno. Este señor es un hijo de la grandísima puta. Además que corre bastante. Hay que andarse con un poquito de ojo. No tengo mucho... de Asura. Mira esto, tío. Y esto es nada más empezar, Vale. Hace otro de estos. Otro de estos. Esa me da. Por supuesto. Venga, métele. Buah, tío, pero es que estoy aquí encerradito. Es muy falso. Ahora me quito. Joder. Y voy y me quito justo hacia donde está él. Vale. Vale. Me quito. Vale.
Combate eterno, va a ser esto. Una manzana, gracias. Nada, vas a darle un toque e irnos. Toque e irnos. Pero ahora tiene que soltar las garras. Y ya veréis cuando haga eso lo poco que mola. ¡Oh, esa me ha dado, tío! ¿Cómo me ha podido dar esa? Vale, aquí están ya las garricas. Ahora este señor solamente pega cabezazos, ¿vale? Así que vamos a intentar quitarnos a las garras todo lo que podamos. Puto cabezazo de mierda. Ah, venga. Me van a crujir, tío. Me van a crujir. Una manzana o algo, por favor. Tengo muy poco rango. Hay que darle a él porque realmente las estas no hacen nada, ¿vale? Vale. Creo que me voy a morir, no pasa nada, ¿vale? Porque si me muero, lo que hago es que utilizo rápidamente el continúe. Ahí estamos. No sé con cuánto vuelvo de vida. Vale, vamos a quitarnos. Venga. Vale. Para atrás. Vale, una nos queda. Venga. A ver, tensión. Ya 33, tío. Vale, queda solamente él. Habilidad. Y te lo comiste. No sobrevivirás, mierda, no me digas que es segunda fase. No. Ha muerto. ¡Vamos! Me han dado un logro. Asura. Joder, tío. Nuevos tesoros desbloqueados. Estoy en la mierda. Me han dado un mosquetazo. Que tiene otro 2 más de ataque. Así que me lo voy a llevar. Se me ha olvidado por completo utilizar la habilidad durante todo el rato, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué incapacidad! Ahora cómete los platanicos. Cómete esto. Vale, por lo menos vamos a ver la última pantalla. Me quedo con eso. Vale, ya está, lo llevamos todo, ¿no? Pues venga, vámonos. Y vamos a por la última. La torre principal. A este hombre, en realidad, si lo podemos meter... le hubiera podido meter la habilidad esa, que es que se me había olvidado por completo, tío. Le podía haber bajado un montonazo más de vida de la que le hemos bajado, realmente. Esta no me gusta... La pasta. Toma. La que me acabo de comer. Dame algo bueno. ¡Ciego! Vale. Perfecto. Gracias. Justo lo que esperaba. Por Dios, que se vaya ya este puto efecto. Por favor. 8 de vida. Estoy muy muerto, tío. Pero muy de estar muerto. ¿Pero cuánta vida tienen estos señores, copón? Bueno, hemos llegado hasta la última pantalla, lo cual está bastante bien. Ha sido lo más lejos que he llegado hasta ahora. Y bueno, pues ya está probado esto. Con esto podemos pasarlo directamente ya a meter aquí mejoras y cosas. Vamos a ver, necesitamos un poquito más de vida, nos vendría bien, la verdad. Son 64, pero nos vendría bastante bien. Vamos a meterle un poco más de defensa. Y yo seguiré incrementando el ataque. Casi que el ataque es lo que te da las oportunidades, digamos. Lo único que se nos van a quedar ahí 44 puntos, que me jode un poco, porque no he hecho nada con ellos. Y hubiera estado bien, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vale, pues esto lo dejamos por aquí. Hemos hecho una run bastante agradable. Así que nos vemos en el siguiente directo vídeo, lo que sea. Chao, chao.